Y entonces, ¿verdad? Se me apagó la computadora. I'm sorry. New PC. New PC, yeah, you are totally right. A MacBook, right? Probably not a Mac. Just something expensive. Did you know, right, that I got an Apple? I mean, in the 2000 and something, right? And that Apple ended up his life last year. He terminó su vida útil el año pasado, right? Was my fault, by the way. Y fue mi culpa porque it got and it sinks into, you know, into the water, right? So that's happened. Se me hundió en el agua, right? And I couldn't get it back up and running, right? No lo pude volver a hacer que funcionara. So was my fault. But they are really good, by the way, right? Maybe I'll need one of those computers. Let's see, right? Demonstratives, as we were discussing, right? On the demonstratives, we are going to have in the pattern, right? The demonstrative. The demonstrative plus the verb be. The verb be. Plus your noun, and we are gonna call it noun, right? Plus a complement in case that the noun will need a complement. Plus the point. Bueno, eso tenemos, ¿verdad? Demonstratives, verb be, the noun, the complement in case that your complement needs a your noun needs a complement, and the point, right? So let's see. Okay, so y aquí tenemos algunas de ellas. Vamos a ver una on the table, sobre la mesa. The table. Vaya, acá tenemos uno con todo y el patrón, ¿verdad? Tenemos, esta es una computadora en la mesa. Estas son unas computadoras en la mesa. Which is the noun? The noun is the one that is going to be underneath, right? El noun o el nombre es el que va a estar subrayado, ¿verdad? En este caso, esto de acá se va a considerar como un complemento de toda la oración. Y así sería un demostrativo, ¿verdad? Estamos hablando de plural o de singular. Aquí yo les puse el verbo be, más sin embargo, puede ser singular, ¿verdad? O plural. It depends. It's on demand, this one, ¿verdad? Este va a depender de su demanda o de lo que usted quiera hacer con él, porque puede ser un plural o un singular. Like we were discussing, right? Como estábamos discutiendo. The plurals got the S at the end. Los plurales tienen la S al final, right? A rule for these plurals is that all of the nouns that are in plural, they got S. Esa es como la regla general, ¿verdad? Todos los nombres que sean plurales tienen una S al final. Esa es como la regla general. Do they have more? Yes. Have more, we will see it later on. Tenemos más que esas. Sí, hay más que esas, son diferentes y las vamos a ver dentro de un momento, ¿verdad? Así sería, pues, en este caso, una en demostrativo, ¿verdad? En este caso, en los demostrativos. If you see, and if you are curious, we have this. Who knows what is this? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Ok. What? This one, the A. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿No? No. ¿Have you heard it? No. Ok. Si nunca lo hemos escuchado, fíjense que esta A, tenemos una A y una AN. Probablemente ustedes los hayan visto. Y pues vamos a pasar por aquí un pequeño espacio. Vamos a dedicarlo acá. They are colored articles. Right? They are colored articles.
These articles es para cuando nosotros decimos una, uno, ¿verdad? Esta es una computadora. And they are only used for singular. Las van a utilizar para singulares. This one, right? When my noun with a consonant. Cuando mi noun comience con una consonante, como por ejemplo, a computer, a cell phone, right? So, y acá tenemos un par de ejemplos. Cuando mi noun comience con una consonante y yo quiero decir y me voy a expresar en singular de él, voy a utilizar este artículo, acompañado y después del. Is, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a computer, a cell phone. Pueden utilizarse solitos. Sí, cuando usted quiera decir un teléfono, una computadora. No hay ningún problema. Este, ¿verdad? Cuando mi noun comience con una vocal, ¿verdad? Elephant, right? Y aquí me van a poner an elephant. What else? Apple. Una manzana, ¿verdad? Y si su noun comienza con una vocal y usted se va a expresar en singular, usted va a utilizar el an, ¿verdad? Y así sería. Si usted quisiera hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y se llaman artículos. Y se utilizan para los singulares, ¿verdad? Y stand for singulars, utilícelos para singulares. ¿Preguntas acerca de esto, si ustedes las tienen? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? No, o sea que solo estas A and solo se utilizarían para singular, no para plurales. Sí, solamente son los singulares, porque este A y este AN es cuando nos dicen una computadora, un teléfono, un elefante, una manzana, ¿verdad? Para ellos son. Si yo quisiera decir computadoras, teléfonos, elefantes, manzanas, ahí ya no puedo utilizar este artículo, ¿verdad? Sino lo que yo hago es agregarle la S al final de cada una de ellas y ya pues ya estoy diciendo el plural, como pasa acá con este ejemplo de la computadora. Si ustedes se fijan en el primero, ¿verdad? Ahí vamos a dividirlos acá. Oración 1 y la oración número 2, ¿verdad? En la oración 1, esta oración es singular, ¿verdad? Y en la oración 2 es plural. Tenemos el mismo noun. Poseemos el mismo noun. Y nos dice, this is a computer, right? On the table. Esta es una computadora en la mesa y ahí está lo singular. Y aquí tenemos nuestro artículo, el A. ¿Por qué razón? Porque mi noun comienza con una consonante, que es la C. Ahora bien, tengo en la oración número 2, these are computers. Estas son computadoras en la mesa, ¿verdad? Aquí tenemos el plural. Y en el plural lo que tiene es que le agregamos la S al final. Otra manera de identificar qué es lo que estamos hablando es viendo el verbo. El verbo is es solamente para singulares y el verbo are es solamente para los plurales. Entonces puede identificarlo de esa manera si llegase a haber algún inconveniente, ¿verdad? No sé si eso aclara un poco su duda. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ya sabe, para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Una consulta. Diga. No hay excepciones, es regla. ¿Cuál es de todas? ¿La A en AN? Ajá, la A y cuando vamos a usar la AN. Fíjense que puede haber una excepción. Es cuando los sonidos son de vocal, a pesar de que nosotros tengamos una consonante al principio. Pero en este caso, eso lo van a ver más adelante, porque ya nos vamos a meter en un poquito de fonética, ¿verdad? Y si nos metemos en un poquito de fonética, no vamos a terminar.
Algo que debo de aclarar para ustedes es que en el principio, ¿verdad? Cuando ustedes van comenzando o ahorita que estamos dando los primeros pasos, van a haber cosas que van a ser temporales, ¿verdad? Como por ejemplo esto. Ustedes tienen que guardar en su mente, ¿verdad? Grabárselo un poco o recordarlo que A y AN, ¿para qué son utilizados? Por ahorita, ¿verdad? Siempre va a seguir siendo así. Pero va a llegar el momento en el intermedio que le van a decir la otra excepción, que es esa la que usted me pregunta. Hay palabras que inician con una vocal, más sin embargo, que inician con una consonante, más sin embargo tienen el sonido de una vocal. Y eso se hace a través de algo que se llaman diptongos, ¿verdad? Entonces eso lo van a ver más adelante. Por el momento, temporalmente, es esto lo que ustedes tienen que guardar, ¿verdad? Que A para consonantes, AM para vocales, ¿verdad? Entonces, por el momento. No es que yo no les quiera decir, sino que simple y sencillamente hay cosas que, como les comento al principio, cuando nosotros estamos aprendiendo, son temporales. Esto va en progreso, ¿verdad? Esto va en avanzada. Vaya, esto lo vi ahorita. En el otro módulo voy a ver otra cosa. Y en el otro módulo así sucesivamente. ¿Esto es repetitivo? Lo es. Pero por ahora hay que guardar esto. Sí hay excepciones. Y para la mayoría de las reglas hay excepciones. Pero necesito que para darles las excepciones, ustedes tengan bien asimilado esto, ¿verdad? O sea, que esté bien guardadito. Y que ya haya dado su fruto al principio, ¿verdad? Entonces, esta es la semillita. Estoy esperando que me salga el arbolito. Y que para después ustedes me den las manzanas, ¿verdad? Cuando ustedes ya me den las manzanas, ustedes ya van a saber todo. Pero por ahorita, necesito que la semillita de estos artículos les quede así, ¿verdad? Entonces, por el momento, lo vamos a manejar así. Sí la hay, pero la vamos a manejar así. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, ya saben. De acuerdo. Perfecto, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir avanzando, pero por ahorita vamos a quedarnos acá. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Duda, comentario? Ajá. ¿No? ¿Estamos bien? Con respecto al A y el AM, me fijé que en la presentación, cuando decía de los earrings, uh-huh. Vi que decía así, o sea, pero ahí ya lo estaba identificando, ¿verdad? Cuando es en plural y cuando es en singular. Exactamente, sí. Aquí, ¿verdad? Si nos vamos a la presentación directamente, no, esto no es el suyo, perdón. Si nos vamos a la presentación directamente, aquí vemos, ¿verdad? An earring. It's an earring. Y si ustedes ven, pues el earring lo tenemos comenzado con una E y pues es una vocal, entonces an earring. Y luego tenemos their earrings. Pero eso ya serían las respuestas, ¿verdad? Si ya lo quisiéramos hacer como lo tenemos en el de la cámara, es lo que el ejemplo que yo les he dado ahorita, ¿verdad? El de la cámara con respecto a una computadora. Pero sí, permítame, ahí está identificándolos ya, ¿verdad? Ahí está identificándolos ya directamente. Vamos a hacer una pregunta para que ustedes vean cómo está ya lo que nos propone, ¿verdad? Lo que es la presentación directamente. Ahora bien, dicho esto, ¿verdad? De lo que es el A y el AN, vamos a ver una pregunta. Vamos a ponerle acá que estas son affirmatives. Y vamos a tener las questions, ¿verdad? ¿Qué van a ser las questions? Para que ustedes ya vean cómo es que está ahí en la presentación. Y vamos a tener las questions. Good question. Are you able to hear the dogs barking? ¿Sí escuchan los perritos ladrando? No. Sí, no. Yes. Yes. Okay. Yes. I'm gonna look tomorrow for another place. Me voy a buscar otro ladito mañana. Let's see, right? On the questions of what are we gonna have? It's asking on the presentation that we can have a WH question, right? A WH question. Plus the bird
be, right? Let's remember, this one is gonna be either singular, right? Or plural. Y recordemos que puede ser plural o singular, ¿verdad? Plus the personal pronoun, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que si es singular o plural, right? Quick question. Si oye en la TV, no. Se oye la TV. Yes. Sí. Paroles. Sí. No sé, I don't know what they are watching, right? No sé qué están viendo ahorita ellos ahí. Algunas su cosa han de estar bien. Permítanme. Voy a esponja. ¿Ha? Voy a esponja. Yeah. I don't know what they are watching. I'll let you know tomorrow. Le voy a decir mañana. Permítanme. Vaya, este, perdonen, ¿verdad? I'm on my parents' house. Estoy en la casa de mis padres. I got my own house, but today I'm in the house, in my parents' house. So, I don't know what they are watching. I'll let you know tomorrow, right? The little chismecito, right? So, let's see. Le voy a preguntar mañana y le voy a hacer saber, ¿verdad? Y veamos qué estaban viendo, porque seems to be that they are really, really excited watching that. Parece que están algo emocionados viéndolo, right? So I can hear my dad saying things. So let's see, right? The questions, right? It's gonna be the WH question plus the verb be either singular or plural. Here we are gonna have a twist, which is going to be the personal pronoun. And then we are gonna have the question mark, right? Which is going to be either singular or plural. ¿Qué tenemos acá nosotros en lo que son las preguntas? En las preguntas nos pide la presentación, nos pide la plataforma, ¿verdad? Que estudiemos con una WH question, una pregunta de información más un verbo be, ya sea singular o plural, cambia y nos hace un pequeño quiz porque no vamos a utilizar el demostrativo, sino que un pronombre personal, y pues va a ser ya sea singular o plural, y tenemos lo que es el signo de interrogación. Entonces, ¿qué dice en la presentación, verdad? What? Ay, espérame, porque hay una que cambia. Híjole, no, les estoy mintiendo. No, perdónenme. Les estaba mintiendo. Es en la respuesta en la que lo cambia. Este es el demostrativo. Ya estoy hablando otras cosas. Demonstrative, right? Singular or plural. What's this, right? Y aquí lo tienen. What are these? What are these, right? Si se preguntan cuál es la diferencia entre cada una de las pronunciaciones, este es this y este es das. Right? This, das. Singular, this, plural, das. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos esto. Ya en la, directamente en la respuesta, ahí nos cambia, ¿verdad? Y nos pide que podamos utilizar un pronombre personal. ¿Quiere usted utilizar el pronombre personal? Sí, está bien. ¿Quiere utilizar el demostrativo? Sí, está bien también, ¿verdad? Por regla, tendría que ser el demostrativo, ¿verdad? Por conveniencia, tenemos el pronombre personal. Y es a computer. They are computers, right? So, y acá tenemos nosotros ya la respuesta. Y aquí está nuestra respuesta. So, what's this and what are these? ¿Quieren utilizar la contracción? Se puede utilizar la contracción. Ahí depende de ustedes.
¿verdad? La van a utilizar cuando estén hablando, por favor. Entonces, acá tenemos esto y acá pueden tener esto. It's a computer. Sí, what's this? It's a computer. Si usted utiliza la contracción a la hora de hablar, muy natural, ¿verdad? Perfectamente natural. Y pues eso es allá, si usted lo desea. Sí, si quiere decirme la forma completa, dígame la forma completa. Yo, para mí está bien cuando estamos comenzando. Que les recomiendo que puedan ir agregando las contracciones a su vocabulario, ¿verdad? Es muy importante. Computers. They are computers. They are computers, right? They are computers. They are computers. They are computers. Uh-huh. Así es. Entonces, esta es lo que, bueno, esto es lo que nos propone la presentación, la plataforma, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, como les comentaba. ¿Tenemos el demostrativo? Sí, ahí está. ¿Puede contestar usted con un demostrativo esta pregunta? Puede contestarlo con el mismo demostrativo que a usted le están preguntando. Gramaticalmente, así debería de ser. Convenientemente, por elegancia, tenemos el pronombre personal, ¿verdad? ¿Que está mal una o la otra? No, no está mal. Completamente, pues, en este caso, aceptable, ¿verdad? Son aceptables ambos. Es up to you, right? Aquí es una cosa de ustedes. Fíjense que lo voy a regañar porque ya se nos pasó la hora. Ya se nos pasó la hora y nadie me dice, teacher, ya son las 10. Está interesante. De nada, Maybelline, para servirle. Sí, yo sé que se pone bonito, ¿verdad? A veces uno no quiere finalizar. Pero miren, lo voy a regañar. Cup of coffee, de todos. Les voy a poner una taza de café a todos. I'm just kidding. So, let's see, we have finished. Do you have any question for tomorrow? ¿Tienen alguna pregunta para mañana antes de que nos vayamos? No. No, muy bien. Entonces, pues, para mañana vamos a seguir estudiando eso. Parte de ello, ¿verdad? Así que por hoy ha sido todo. Qué placer verlos, ¿verdad? Un placer tener a Maybelline con nosotros y pues espero verlos el día de mañana. Cuídense mucho. It's raining, right? Go to eat if you haven't done it. Vayan a comer si no han comido nada, ¿verdad? Y descansen. Sweet dreams, right? Good night. Take care. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.